Sean todos bienvenidos a su noticiero UFT a través de las pantallas de Promar Televisión, que nos acompaña en esta oportunidad Valentín Oviedo. En esta presente emisión les estaremos ofreciendo todo lo relacionado con la visita de las 33 candidatas al Madrina de Cardenales, denominada Educación y Belleza. A continuación, más detalles sobre este encuentro. Adelante. Autoridades de la Universidad Fermín Toro recibieron en su sede de Lujano a las 33 candidatas al certamen Madrina de Cardenales, en la actividad denominada Encuentro, Educación y Belleza. Esta visita se dio con la finalidad de dar a conocer a las aspirantes, la que será su casa de estudios superiores, a quienes resulten electas en la edición 2021-2022 de dicho certamen. La bienvenida a la Organización Madrina de Cardenales comenzó con un recorrido guiado por parte de las autoridades de nuestra institución para posteriormente dar inicio a las actividades programadas en el auditorio Dr. Raúl Quero Silva, donde se llevaron a cabo varias ponencias con invitados especiales, entre las que destaca la disertación del Dr. José Luis Yepes, quien tuvo la oportunidad de dar diversas recomendaciones a los ponentes referente a la oratoria por medio del taller El Arte de Comunicar. Por su parte, la rectora de la Universidad Fermín Toro, doctora Vanessa Quero Suárez, debido a que se encontraba fuera del estado Lara, dio la bienvenida a los presentes a través de un video, donde expresó su satisfacción por la visita realizada a nuestra institución por la Organización Madrina del Cardenales de Lara. Igualmente manifestó su agrado tomando en cuenta que nuestra alma mater contribuye con la formación académica de la que resulte ganadora y de las finalistas al otorgarles una beca de estudios a cada una de ellas. En principio, bueno, lamento no poder acompañarlas presencialmente. Me encuentro en la ciudad de Caracas cumpliendo con otras obligaciones inherentes al cargo de rectora. Sin embargo, no quería dejar pasar por alto la oportunidad de mandarles un saludo, así sea por video, a todos, manifestando lo contenta que me encuentro con su presencia en la universidad. Una vez más, la universidad, durante 14 años ya, participa del certamen de la Madrina de Cardenales, gracias a la alianza que, bueno, hace tanto tiempo ya tenemos con Ángelo. Y en esta oportunidad, en el 20 aniversario del certamen, nos sentimos muy contentos de poder llevar algo o hacer algo nuevo que primera vez realizamos, que es esta visita de las candidatas a las instalaciones de la universidad, para además brindarles algo de formación, no solo a la que resulte ganadora, que como ustedes saben trae una beca para formar parte de nuestras estudiantes en nuestra casa de estudios, sino que poderles dejar algo que de formación que los acompañe a lo largo luego de su vida, ¿no? Nos sentimos muy contentos de poder tener esta oportunidad. Y sin más, los dejo con las demás autoridades que están allí presentes. Un cordial saludo y espero podernos encontrar pronto a modo personal. Un abrazo y suerte para todas. Por su parte, el doctor Pedro Briceño, vicerrector académico de nuestra institución, nos comenta cómo este convenio ha ayudado a las candidatas en sus estudios y su futuro como profesionales. Este convenio de Educación y Belleza tiene ya 14 años, bueno, un poco más desde que se gestionó, y para nosotros es verdaderamente un honor tener a las candidatas a madrina de Cardenales de Lara acá, institución de este estado, por supuesto, y formarlas en nuestras aulas, tanto en carreras de comunicación social como en diversas carreras, porque de las 36 candidatas, 13 estudian ya en nuestra casa de estudios. Y para nosotros, repito, es un honor formarlas, prepararlas, bueno, con las competencias que se necesitan para que vayan a la sociedad a rendir profesionalmente las labores que tanto necesita nuestro país para su desarrollo. En esta ocasión, el doctor Rafael Rubio Solís nos habla sobre el vínculo que existe entre la universidad y la Organización Madrina de Cardenales de Lara en virtud de promover la educación en este tipo de concursos.
Estamos muy contentos. Hoy la universidad está de fiesta. Recibimos a todas esas candidatas bellas representando para ser madrinas de Cardenales de Lara, con su organizador, con su presidente, en un intercambio bastante importante que tiene esta casa de estudios por más de 15 años con esta institución, donde otorgamos becas, oportunidades de estudios, cursos, especializaciones, para que la belleza pues tenga esa parte fundamental de la vida, que es la formación profesional. Esta casa de estudios, de verdad, hoy hemos recibido con mucha alegría, con mucha complacencia, esta directiva importante del Cardenales de Lara para que enlacemos más este convenio desde hace mucho tiempo y podamos seguir adelante juntos formando los profesionales futuros como es la belleza. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al regreso más información acerca de la visita de las 33 candidatas al madrina de Cardenales de Lara en nuestra institución. Estamos de regreso con más de su noticiero UFT y en esta oportunidad el licenciado Miguel Ángel Fuentes nos comenta cómo es la preparación de las candidatas que resulten ganadoras en este concurso que premia la belleza con educación. Veamos. Bueno, para nosotros es un orgullo y una, a lo largo de estos 20 años de trayectoria que tiene la organización, formar no solamente mujeres en el área de la belleza y de lo que es la parte de la pasarela, sino como el lema y nuestra alianza con la Universidad Fermín Toro es premiar lo que es la educación, formar mujeres integrales y que sean la imagen femenina del equipo. Luego de la coronación y de haber elegido la madrina oficial para la temporada 2021-2022 del equipo de los Cardenales de Lara, las chicas tienen una preparación, tanto la que resulte ganadora como la primera y segunda finalista, de ser la imagen femenina del equipo y de ser la anfitriona de toda esa fanaticada que nos acompañarán en esta temporada del béisbol. Seguidamente, el licenciado Ángelo Bertel, director y fundador de la organización Madrina de Cardenales, nos ofrecerá más información referente a los talleres que realizan las candidatas dentro de su preparación para la noche final. Veamos. Definitivamente, para el éxito de la organización tenemos que estar rodeados de grandes profesionales. Por ello, nosotros en nuestra organización, las chicas reciben diferentes talleres de mano de profesionales en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos psicólogos, tenemos coach emocionales, tenemos entrenadores físicos y también no olvidamos la parte de la cultura, que es muy importante para cada una de ellas aprender lo que es el deporte, la cultura en el estado Lara. Como organización 100% larense, apoyamos el talento regional, por lo cual todos los artistas y todos los involucrados que van a estar para la noche final o la tarde final son todos 100% larenses. Definitivamente, más que una alianza, es una amistad entre familias. Organización Madrina Cardenales de Lara, desde el año 2007, de manos del doctor Raúl Quero Silva, otorgó las becas para la educación de cada una de estas chicas. Consolidarnos como la única organización de belleza a nivel nacional que premia la belleza con educación, eso se lo debemos a la Universidad Fermín Toro y es un legado que dejó nuestro querido amigo, el doctor Raúl Quero Silva, al cual siempre él, como visionario y como historiador, lo dejó estipulado de esa manera y estamos 100% seguros que continuará por muchísimos años más. El decano de investigación y posgrado de la Universidad Fermín Toro, doctor José Luis Yepes, nos habla acerca de cómo la comunicación es esencial para cualquier persona y aún más para las candidatas que serán la figura pública de todos los larenses en esta nueva temporada de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. La comunicación es importante, no solamente para las aspirantes en este certamen, sino para todo ser humano en general. Nos estamos comunicando de forma permanente y lo importante es hacerlo de manera consciente. Aún más en el caso de ella,
que están aspirando un cetro de representación, imagínense ustedes, del equipo que es que representa el gentilicio larense. Entonces tienen que tener esas herramientas siempre a la mano, practicar mucho, entrenarse, para que los contenidos que ellas vayan a proyectar lleguen de la forma más efectiva, más eficiente a cada uno de los públicos, en cada uno de los escenarios que le va a corresponder a ellas desempeñarse. El licenciado Óscar Cumare, gerente de prensa del equipo de Cardenales de Lara, expresa cómo fue su participación en la visita de las candidatas a nuestra alma mater. Además, dio muestra de su agradecimiento con la Universidad Fermín Toro por impulsar la educación de las aspirantes que resulten ganadoras en esta temporada. Hoy acá tuvimos una ponencia con respecto a la historia de los Cardenales de Lara y llevaba por nombre Cardenales en la Historia. Bueno, me parece estupendo porque aparte de mostrar la belleza de la mujer acá en Barquisimeto y en Venezuela, también las preparan con respecto al tema educacional y qué mejor que la Fermín Toro para prepararse en lo que es el camino a ser un profesional. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos con más de su noticiero UFT. Estamos de vuelta con más del noticiero de nuestra Casa de Estudios Superiores y en esta ocasión algunas de las candidatas han conversado con el equipo de radio y televisión de la UFT. Las aspirantes Antonella Alejos, María Victoria Pastrán y Jessica Arias nos comentaron cómo ha sido su paso por el concurso y las emociones que viven las candidatas dentro del Madrina de Cardenales de Lara. Veamos. Soy Antonella Alejos y soy candidata al Madrina de Cardenales. La experiencia que me ha brindado esta organización es poder aprender en todas las áreas, bien sea en pasarela, en oratoria y mucho más allá, descubrirnos como persona. Creo que este concurso me ha ayudado no solamente a optar por la corona, sino a descubrir mi mejor versión. Estoy muy agradecida con cada una de las personas, como por ejemplo los directores Ángelo y Miguel Ángel, quienes han estado pendientes de cada uno de nosotros. Me llevo esta visita a la universidad, que es mi casa. Estoy en octavo semestre de comunicación social y realmente esto me hace acercarme un poquito más a mi meta, que es graduarme. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de la Fermín Toro? Mi nombre es María Victoria Pastrán, tengo 19 años de edad y mi experiencia en el Madrina de Cardenales de Lara ha sido increíble. Por allí me estaban preguntando si de lo que he aprendido lo he puesto en práctica. Pues sí, todas las enseñanzas que nos deja la organización Madrina de Cardenales las hemos puesto en práctica desde un principio y yo creo que estas enseñanzas pues van muchísimo más allá de lo que vamos a hacer hoy en día, mi gente hermosa. Así que gracias por la visita a la Fermín Toro, de verdad que me siento súper agradecida y súper feliz con la organización, con Ángelo Bertel y por supuesto con todos ustedes de acá de la organización, la Fermín Toro. Hola, soy Jessica Arias, participante del Madrina de Cardenales 2021-2022 y también estudiante de comunicación social acá en la Universidad Fermín Toro. Desde ahora, mi experiencia con el Madrina de Cardenales ha sido excepcional a lo largo de ya todo este tiempo que tenemos y un mes todavía que falta de preparación ha sido muy completo. Encantada y súper agradecida con la organización. El día de hoy, por el recorrido de las instalaciones de la Universidad Fermín Toro, también fue una muy grata experiencia. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Quien les habla, Jessica Arias. Hemos llegado al final del noticiero de nuestra institución. Les recordamos que para cualquier comentario o sugerencia pueden escribirnos en nuestras redes sociales: Instagram y Twitter, @UFTTV, Facebook UFT Televisión y nuestro correo electrónico televisora.uft@gmail.com. Será hasta el próximo sábado a través de las pantallas de Promar Televisión. Quien nos estuvo acompañando en esta presente emisión, Valentino Viedo.